San Luis Potosí se ha convertido en la primera entidad del país en contar con una ambulancia especializada en atención de animales en condición de calle. Es un servicio público y gratuito que se dará en la denominada Ambudoque. Operará en el municipio conurbado de Soledad de Graciano Sánchez. Se trata de una alternativa médica de avanzada para animales en abandono, una atención itinerante que está a cargo de personal especializado adscrito a Seguridad Pública Municipal, a través de la Unidad de Control y Protección Animal. Los perros callejeros son un foco de infección para otros animales o para las personas, ya que no cuentan con ninguna vacuna y por lo general viven y comen de la basura. La Ambudoc será itinerante, se trasladará por el municipio y su zona conurbada para brindar atención médica a los animales callejeros que necesiten el apoyo. La zona metropolitana de San Luis Potosí se ha convertido en un espacio animal over, pues también cuenta con sitios que dan comida y agua a animalitos sin hogar. Virales, según cifras de organizaciones protectoras de animales y de la Secretaría de Salud, en la metrópoli potosina se tiene una población de 300.000 perros callejeros. La Ambudog es un proyecto único en su tipo en todo el país, pues no solo atenderá a los perros y gatos en condición de calle, sino a cualquier persona que requiera servicio para su mascota, entre ellos la esterilización.